Bueno, y así ha quedado espectacularmente delicioso. Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Mar. Hoy voy a preparar un lomo asado. Ingredientes: cinta de lomo de cerdo voy a utilizar, aproximadamente 1,5 kilos. Lo he partido en dos para que me entre bien en la olla y le he puesto una redecilla. Le podéis también poner hilo de cocina. Las redecillas las podéis comprar en grandes superficies o en la misma carnicería os la ponen. Un puerro, una cabeza de dientes de ajo, una cebolla, dos zanahorias, 200 ml de vino blanco, caldo de carne o caldo de pollo o si no tenéis podéis utilizar agua y una pastilla de caldo, aproximadamente 1 litro. 4 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de las de café de ajo molido en polvo, una cucharadita de las de café a ras de pimentón, una cucharadita de las de café de tomillo, media cucharadita de las de café a ras de pimienta molida blanca o negra y una cucharadita de las de café de sal. En un recipiente vamos a poner la sal, el pimentón, la pimienta, el tomillo, el ajo molido y el aceite. Y lo vamos a mezclar todo. Una vez mezclado, lo vamos a pintar. Pintamos por todos lados. Vamos a sellar la carne a un fuego fuerte en una sartén con un poco de aceite por todos los lados. Simplemente vamos a sellar, no vamos a cocinar la carne. Yo lo he puesto en el número 8. Yo voy a utilizar la olla rápida que voy a cubrir el fondo con aceite de oliva. Y añado los dientes de ajo picados. Son unos 12 dientes de ajo aproximadamente. Junto con los dientes de ajo añadimos la cebolla. Añadimos el puerro y vamos a cocinar a un fuego medio. Añadimos también la zanahoria. Voy a añadir un poquito de sal, es una cucharadita de las de café, ya veis qué poquita sal le voy a añadir. Aquí ya tengo la carne sellada. Cuando ya veáis que empieza a transparentarse y a tomar un poquito de color, vamos a añadir el vino. Vamos a subir el fuego a un fuego fuerte y vamos a evaporar el alcohol. Aproximadamente en ese fuego fuerte lo vamos a tener como un par de minutos, hasta que veamos que el aroma es más suave, no es tan fuerte. Cuando notéis el aroma más suave, con la misma mano le podéis dar. Si notáis el aroma más suave, vamos a bajar el fuego un poco. Ahora vamos a añadir la carne. Y ahora cubrimos con el caldo. Que quede casi cubierta la carne, ¿veis? No pasa nada porque quede un poquito al aire. Pero no le voy a añadir más porque tampoco quiero que la salsa sea muy líquida. Voy a cerrar la olla y lo voy a poner en el número 2. Cuando comienza a soltar el vapor, lo vamos a bajar a un fuego medio 40 minutos. Una vez que ya ha finalizado el tiempo y ha soltado toda la presión, vamos a abrir. Voy a sacar la carne. Ahora voy a pinchar. Y si veis que el juguito sale claro, está hecha por dentro. Si sale rosado, tendréis que cocinarlo unos minutos más. Pincho. Mira, ¿veis? El juguito es que sale es clarito. ¿Veis? El juguito es clarito. Ahora voy a triturar la salsa. Mira la salsita, qué pinta más deliciosa tiene. Voy a volver a encender el fuego a un fuego medio bajito, lo voy a poner en el 5 y voy a cocinar la salsa unos 4 minutos. Probamos si rectificamos de sal al gusto.
Quitamos la redecilla o el hilo de cocina. Bueno, y así ha quedado espectacularmente delicioso. Un lomo asado para probar, repetir y disfrutar. Y la salsa, ya os digo que es para mojar pan y no parar. Receta muy sencilla, facilísima de preparar, queda con un sabor delicioso, además la carne nos queda súper tierna y muy jugosa, así que os la recomiendo muchísimo. Sirve para cualquier ocasión o celebración que tengamos en casa, ya sea para entre semana porque queramos preparar un trozo de lomo, o bien para el fin de semana para sorprender porque tengamos una comida familiar o de amigos. Bueno, espero que os haya gustado la receta y me dejéis el like marcado o te suscribas a mi canal, que yo estaré encantada de que te quedes aquí a mi lado y me ayudes a seguir creciendo en este mundo de las cocinas en YouTube. Bueno, me despido, pero antes os mando muchos, pero que muchos, muchos besos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!